Estén bastante bien, os traigo lo que siendo el mod de Minimap para Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuchan, la verdad que está bastante genial, chicos. Este mod, como lo dice su nombre, nos agregará un mapa en lo que siendo nuestro Minecraft Pocket Edition. Antes de todo, comentarles, señores, que por favor apoyen el video con su like. Y ya saben, ya que lo que viene siendo, apoyen el video con su like. Ya saben, compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble mod. Y un saludo otra vez a lo que viene siendo CesarNator7. Un inmenso saludo, la verdad, se agradece un montón de que haga estos increíbles mods. La verdad que está bastante genial, chicos. Y bueno, chicos, como les digo, en la descripción del video estará lo que viene siendo el Twitter de él, al igual que también les dejaré el link de descarga para que se lo vayan a descargar. La verdad que está bastante genial, señores, y la verdad un mod bastante épico, principalmente porque nos permitirá lo que viene siendo ubicarnos más en nuestro mundo, saber dónde hay un animal, saber lo que viene siendo si hay una aldea cerca, y todo eso. La verdad que está bastante genial, señores, y bastante parecido a lo que viene siendo el de PC. Y bueno, chicos, pues simplemente lo que tienen que hacer es irse a la descripción del video, descargárselo. Ya que se lo descargan, señores, lo que tienen que hacer es instalarlo, ya que solamente es un archivo JS, lo cual está bastante genial. Para si tú quieres instalar una textura, señores, simplemente instalas este mod y con cualquier textura te va a funcionar. Incluso si no quieres instalar textura, pues te va a funcionar correctamente. Así que para seguir, ya que están en lo que diciendo este increíble mod, lo que tienen que hacer es meterse en un mundo. Y justamente en el primer corazón, señores, como pueden ver, el primer corazón de lo que viene siendo de lo que viene siendo en supervivencia, ahí va a estar lo que viene siendo un botoncito como de GPS. Lo pulsamos y como pueden ver, se nos va a abrir lo que viene siendo como un pequeño, pues se puede decir que un pequeño mapa. Este, lo que viene siendo mod, me gusta mucho porque se adapta a tu pantalla. La verdad que está bastante genial, si es como pueden ver, ahí se me está actualizando. Y pues nada, si es como pueden ver, podemos ver lo que viene siendo los diferentes tipos de animales y mob. Como pueden ver, ahí se ve lo que viene siendo las caras de lo que viene siendo diferentes tipos de mob. Por ahí podemos ver que hay un lobo, lo que viene siendo una oveja y todo eso. La verdad que está bastante genial, si es para saber dónde está todo. Como pueden ver, se ve bastante HD. Pueden hacer zoom y también pueden lo que viene siendo hacer un zoom para lo que viene siendo tener lo que viene siendo una vista más detallada, señores. También lo que viene siendo lo pueden configurar a su gusto. Si lo pulsan, se les va a abrir lo que viene siendo las opciones. Lo dejamos pulsado y como pueden ver nos aparece todas las opciones de este mapa, que la verdad está bastante genial, señores. Y bueno, chicos, como pueden ver, aquí nos podemos lo que viene siendo mejorar todo esto. Podemos poner lo que viene siendo la cueva. Como pueden ver, ahí nos marcará lo que viene siendo los diferentes tipos de ores y todo eso. La verdad que está bastante genial. Yo en este caso lo voy a poner, a ver, aquí le damos. Y si lo quieren que no le dé tanto lag, lo ponen aquí en superficie rápida. Y esto que lo que viene siendo se actualice mucho más rápido y todo eso. Así que bueno, así es. Le damos aquí en superficie, aquí en superficie. Aquí pues le pueden poner lo que viene siendo los render, lo que viene siendo la cantidad de lo que viene siendo el chunk que quieren que cargue. Aquí lo que viene siendo el zoom, hay un montón de cosas, señores. También pueden lo que viene siendo aumentar lo que viene siendo el tamaño y todas esas cositas, que la verdad está bastante genial, señores. Incluso también pueden lo que viene siendo cambiar la posición, la verdad hay un montón de cositas. E incluso también pueden lo que viene siendo hacer lo que viene siendo el icono círculo como el de PC. La verdad que está bastante genial, chicos. Y como les digo, ustedes ya lo pueden configurar a su gusto. La verdad que tiene un montón de opciones. Y bueno, chicos, la verdad que me gusta este increíble mod. La verdad, un saludo a CesarNator7. La verdad que se agradece un montón de lo que viene siendo haya hecho este increíble mod, que la verdad está bastante bonito y bastante práctico para lo que viene siendo ubicar lo que viene siendo las construcciones y todas las cositas que queramos ubicar. Y como les digo, la verdad que está bastante genial, chicos. Bastante padre este mod, la verdad se lo recomiendo para su supervivencia, que la verdad viene perfecto. Al igual que también si quieren explorar seeds y todo eso, ya saben que es mucho más fácil encontrar lo que viene siendo un templo y todas esas cositas nuevas y estructuras que van a venir agregando. Así que para seguir, ya saben, link de descarga en la descripción. Yo me despido, Android, ya saben, compartir el video con sus amigos y apoyar el video con su like. Y pues nada, eso sería todo. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.